Vicios opuestos a las virtudes de caridad. La muerte se introdujo en el mundo por la envidia del diablo. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Sabía Pilato que los fariseos y los escribas habían entregado a Jesús por envidia. Mateo, capítulo 27, versículo 18. Primero, envidia. La envidia es también una peste universal que inficiona el mundo y a las almas, aun en la vida espiritual. La envidia es un horrible vicio que ciertamente pone a los corazones en una pendiente que, si a tiempo no se detienen, se hundirán sin remedio. La envidia es una impetuosa corriente, la cual, si no se corta, arrastra las almas hacia el mar embravecido de mil pasiones, cada una de las cuales es avasalladora y terrible. Si al principio no se enfrena este vicio y pasión de la envidia, crece y se desarrolla y arrolla con todas las virtudes, matándolas en el alma. La envidia es una fiera desencadenada, la cual hay que atarla muy corto y a tiempo, si quieren evitarse las funestas consecuencias que trae al alma. La envidia es una espada de dos filos que hace mal al envidioso y al envidiado. La envidia es hija de la soberbia, y en donde está la una se encuentra la otra, puesto que la hija es inseparable de la madre. Ya que hay tal filiación entre soberbia y la envidia, que nunca en el corazón están separadas, sino siempre se encuentran juntas. Los más altos puestos casi siempre llevan las más grandes envidias. El primer crimen fue fruto de este horrible vicio. Abel fue la víctima de su hermano. Muchas clases y colores tiene este vicio. Existen envidias sobre las riquezas, los honores, la hermosura, las preferencias. Existen envidias espirituales y otras mil clases que solo yo puedo medir los males que en las almas hacen. Se encuentran a cada paso de la vida del hombre, más en el corazón de la mujer. Las envidias son más arraigadas y frecuentes. La envidia es un corrosivo que lleva el alma y a veces de una manera incurable. La envidia es horrible y dimana de la soberbia, como el agua de la fuente, como el calor del fuego. Es la envidia una emanación natural de la reina de los vicios, la soberbia. Odioso es el espantoso vicio de la envidia, la cual se encuentra también en todos los corazones y en todos los estados y condiciones. Y mientras más alto y encumbrado es el puesto, repito, más alta es también la envidia que en el alma despierta. Esto a primera vista parece una anomalía y sin embargo es una realidad. Los altos puestos y honores y riquezas, lejos de llenar y satisfacer el corazón humano, despiertan en él las envidias y la ambición, y crece el hambre y la sed juntamente con la envidia de la insaciable avaricia, llenando al alma del vacío desesperante y vano de un algo que forma su desgracia. El envidioso nunca es feliz, porque la felicidad está basada en la paz que no existe en el corazón del envidioso. El mayor aliciente para este vicio se encuentra en las dignidades. El pobre y humilde de corazón es el único que se ve libre de ella. Hay también envidia común y ordinaria, espiritual y espiritual perfecta. La común y ordinaria es la que corre por el mundo y que todos los ojos ven y pueden ver.
La espiritual es de más potencia y peligro para el alma, que la lleva consigo, porque también se oculta, como la soberbia, en los pliegues más secretos del corazón, y raras veces salen fuera. La soberbia hace ocultar, en los que se llaman espirituales, esta dañosa culebra que llevan dentro, haciéndoles temer que se desdorarán si se descubren. Cuánta secreta podredumbre existe en el fondo de miles de corazones que se llaman míos, y a tal grado crece la soberbia convertida en respeto humano en estas almas, que muchas mueren antes de enseñar la ponzoña que llevan en sus corazones. Muchos sacrilegios se cometen, y hay, por los que se llaman míos, ocultando y paliando en sus confesiones el maldito vicio de la envidia, que la roe y quita la tranquilidad y la paz. Es un enemigo, repito, que roe los corazones, minándolos para muchos y tremendos males, engendrando dentro del corazón odios y malas voluntades. ¿Cuántas lágrimas de rabia y desesperación y de indecible pena arranca esta miserable envidia en las cuales Satanás se complace? Es la envidia la destructora de la caridad fraterna y el veneno que inocula en el alma sin que ésta lo sienta. Tan solapada se manifiesta algunas veces. La envidia se sabe también disfrazar con una hipocresía traidora, siendo incontables los daños espirituales que hace. Con mucha dificultad se extirpa este vicio, ya que se opone totalmente a mi ser, que es todo darse y comunicarse, es decir, que todo es caridad. Además, toda alma que la lleve consigo sin hacerle guerra, se encontrará muy lejos de mí. La envidia no respeta ni a los que se llaman míos, antes al contrario, ellos son su codiciado manjar. En las religiones tiene su cetro favorito y en los espirituales su más apetecida cosecha. Un gran número de almas desean tener lo que poseen otras, no pensando que yo reparto mis dones como me place y mejor conviene para bien y salvación de las mismas. La envidia espiritual perfecta todavía es más fina y consiste en una interior pena por atesorar lo de otras almas. Con la falsa capa de la santa imitación y de no desperdiciar los dones del Señor, que ven en otros corazones que creen menos dispuestos que los suyos. Esta envidia es un secreto y muy interno reproche de mí mismo, ya que se creen en su misma dignidad superiores a las almas favorecidas. Esta es una secreta falsedad y finísima envidia, perfecta y bien dorada. La pena secreta de los favores extraordinarios de otras almas, el pensamiento, aunque ocultísimo de poseer sus mismas cualidades y aún más relevantes prendas, causan la envidia espiritual perfecta. Esta envidia es el más activo veneno para el alma que la lleva consigo, y la que se intercepta entre el espíritu y Dios. El polvo que lleva la envidia es tan sutil que luego empaña la imagen de Dios en el alma pura y la priva de la comunicación divina. Esta terrible, aunque secreta, tempestad causa en el espíritu tal ruido que aturde al alma y cierra sus oídos a todas las inspiraciones del Espíritu Santo. El único remedio para la envidia es con la energía, con la entereza, con la constancia y dominio propio, cortar de raíz todo levantamiento interno de esta pasión devoradora. Aún más, el remedio es adelantarse a hacer el bien, alabando con todo el corazón y siempre, buscando para esto las ocasiones de alabar
aquel que es objeto y causa de tal revolución en el alma. Esto, y de una manera especial, la oración, y aún el ofrecer sacrificios a mí por la persona o alma envidiada, es la mejor manera para desterrar del corazón y curar las llagas de la envidia. El alma valiente y esforzada que esto hace, inclina hacia ella la fortaleza divina. Y yo le prometo que más o menos tarde triunfará, recibiendo además la corona de su victoria. Se tiene que poner en juego a la humildad para derrocar a esta pasión de la envidia. Mas debe ser una humildad enérgica, con toda la fuerza de su poder y toda la profundidad de su abajamiento. Ah, dice el Señor con una voz de angustiosa pena. En la envidia espiritual corre la secreta envidia como moneda corriente. En las religiones absorbe a muchas almas en su seno, y en el mundo es el pan cotidiano. Segundo, calumnia. La calumnia nace de la murmuración y de la soberbia. El orgullo o el amor propio herido la produce alimentando a tan horrible monstruo de la murmuración, su madre. La calumnia no va solamente contra la caridad, manchándola, sino que le da la muerte. Es la calumnia un lodo que mancha cuanto toca. Es como el aceite, que aunque se limpie, queda la mancha. Consiste la calumnia en el falso denigramiento del prójimo, en cualquier forma que ésta sea. Podrá ser en materia más o menos grave, sobre honra y fama, pública o privada, y aún podrá estar solamente dentro del corazón del hombre. Pero siempre es calumnia lo que falsamente denigra al prójimo. De la murmuración a la calumnia hay un solo paso. La murmuración consiste propiamente en criticar los hechos y dichos ajenos. Mas tan fácil es el exagerarlos y aún pasar a la mentira, calumniando, que verdaderamente no ya un paso, sino solamente una línea, separa la calumnia de la murmuración. La murmuración no solamente hace que el murmurador se exceda, sino que hiriendo los oídos de los otros, levanta en ellos tempestades horribles, y aún enciende el fuego de la cólera y de la ira, resultando muchas veces de este desorden el desbordamiento de las pasiones y las calumnias contra el prójimo. Jamás se debe descubrir al infamado la persona que lo infamó, a no ser en casos especiales de mayores daños, en que la prudencia y la caridad aconsejan lo contrario. Este punto del amor al prójimo es muy delicado, y la calumnia es un falso testimonio terrible que quebranta mis leyes atrayendo grandes castigos. ¡Ay del calumniador! ¡Ay del que esparza por el mundo la fama de su hermano denigrándola! ¡Ay del miserable, querido por alguna pasión, ya sea de celos, de envidia, de odio o de ira, descargue su ruin venganza, echándose en la espantosa calumnia! La calumnia es un pecado tan grande que para borrarse o para que se perdone se necesita la restitución de la honra infamada en todos los oídos y ante todas las personas delante de las cuales se haya pronunciado o esparcido. Ya verán si es difícil recoger el polvo que se lleva el viento y sin embargo necesario es e indispensable para obtener el perdón. Restituir la fama y la honra, que es más preciosa y de más valor que todo el oro del mundo. Y si soy tan exigente para la restitución de los bienes materiales,
que no se perdona el hurto si no se devuelve a su dueño lo robado. ¿Cuánto más lo seré de la honra y de la fama denigrada, cuyo precio es comparable con lo vil y material, sino que es infinitamente mayor? Ay, sin embargo, de ser un pecado de los mayores y que tanto me duelen, ofendiéndome, se cometen a millares en el mundo, y también a veces, horror, se cometen por los que se llaman míos. Este punto es delicadísimo. Si las almas entendieran la grandeza de este crimen, se detendrían en sus recorosas apreciaciones y odiosas venganzas. El torrente desbordado de los vicios que hoy inunda el mundo y también contamina el campo espiritual, estas pasiones desbordadas y sin freno son las que producen tan grandes crímenes. Y digo crímenes porque es un crimen quitar la fama del prójimo. Aún más, en muchos casos, este homicidio moral, infame y espantoso, es más grande que privar de la vida del cuerpo. ¿Cuántas calumnias se registran diariamente en el mundo? La difamación, horrible vicio, hermano de la calumnia, reina hoy en todas las clases sociales. Esta pasión maldita que lleva en sí a otras muchas tan grandes y odiosas como ella misma, está desenfrenada. La calumnia y la difamación se encuentran en las palabras, en los escritos, en los hogares, en las plazas y aún en la boca de los niños. Terrible estrago hacen en el mundo espiritual, lo mismo que en el mundo de los teatros y de los bailes. Existen todas las clases de la sociedad, y su ponzoña llega hasta babosear el sagrado recinto del matrimonio, de este sacramento santo, instituido por Dios y protegido por la Iglesia. A la calumnia y a la difamación no les importa cebarse en él y sembrar las discordias, las dudas, en donde siempre debiera reinar la paz y la santa armonía. Desgraciado de aquel que por venganza, perversidad o malicia, manche la honra de los hogares con la vil calumnia y cruel difamación. Yo lo prometo, que su castigo será muy grande, y mi justicia lo descargará terrible sobre aquella que desdore a la inocencia. La calumnia y la difamación son más que vicios. Su definición es el estallido estridente de vicios y sofocadas pasiones. Su remedio es tan arduo, su perdón es tan difícil. Sin embargo, el alma que arrepentida y dolorosamente contrita se humille, llore su culpa y ponga en juego todos sus medios posibles para repararla, alcanzará el perdón, aunque tenga que expiar en su muerte y aún cuantas en vida la enormidad de su pecado. Este pecado es de los que generalmente también castigo en vida. Aún en este mundo hago sentir el peso de mi justicia ofendida sobre el corazón que se ha manchado con tan terrible y nefando crimen. La murmuración es el camino que conduce a la difamación y la calumnia. Que se detengan las almas si no quieren precipitarse en sus espantosos abismos. Que huyan de ella como del más contagioso mal. Y se guarden dentro de los muros fortísimos de una inquebrantable caridad. Oh, si esto hicieran las almas, ¿cuántos pecados se evitarían y cuánto perdería el demonio? Estas armas favoritas de Satanás, la calumnia y la difamación, se embotarían al topar con la blandísima cera de la caridad cristiana. La base o fundamento de la religión católica está concretado en la caridad, o sea, en el amor de Dios y del prójimo. En donde no existe esta caridad, no existe el cristianismo. El hombre lleva de solo nombre este digno título de cristiano
si no practica la caridad. Tercero, murmuración. La murmuración es hija del amor propio y de la ligereza. Es la murmuración un vicio universal de todos los climas, tiempos y estaciones. Es un torrente desbordado, es un mar sin riberas que salido de madre inunda todos los corazones o la mayor parte de ellos. La murmuración, vicio que detesto, hace su nido en los corazones vanos, soberbios y ligeros. La chispa del amor propio la enciende en el corazón y crece el fuego desbordándose, quemando todo lo que toca. Es la murmuración el puñal con que se mata a la caridad. Es el pecado abominable que quebranta el mandamiento que tanto mi corazón ama. La murmuración es odiosa e impropia de cristianos. Ella rompe los vínculos más sagrados y separa los corazones y las voluntades, trocando el cariño en aborrecimiento. Este vicio maldito de la murmuración produce diariamente millones de pecados, y cada uno de ellos va directamente a mi corazón, que es todo amor y caridad. La murmuración es la que ataca la fraternidad e inocula el espíritu de división en las familias y en las sociedades. ¿Cuántos daños, cuántos males y hasta crímenes, odios, rencores, venganzas, traiciones y escándalos vienen por la murmuración? ¿Cuán fácil es al hombre decir una palabra y cuán difícil e imposible volverla a recoger? ¿Cuán contadas son las almas que dominan la lengua? Sin embargo, el que no tiene dominio sobre ella, no lo tiene sobre su alma. La lengua es el eco de las pasiones. En la lengua repercute lo que existe dentro del pecho. Pero ay del corazón que se deslice por la lengua. Él llorará y cuánto, los daños ocasionados y las gracias perdidas. No hay cosa, diré, que más aleje al Espíritu Santo de las almas como la murmuración. En donde ésta existe no hay caridad, ni unión, ni fraternidad. En donde reina la murmuración, reina el infierno, es decir, Satanás y sus secuaces con todos los vicios, porque la murmuración arrastra al alma a todos los vicios. ¿Cuántos se yerran en el hablar y en el juzgar las acciones y los dichos del prójimo? ¿Cuánto más se yerran cuando, traspasando lo que se ve, se interna el corazón, caliente con la pasión, a resolver en su imaginación y a juzgar lo que no se ve, internándose en el fondo o interior del prójimo? ¿Cuántas y cuántas ocasiones estas imaginaciones calenturientas, estos corazones lastimados por la envidia, la soberbia o los celos, dan por cosa hecha, comentan y despedazan lo que no existe y aún está muy lejos de existir? Todavía más, se oponen a lo que se cuenta en los platillos de las conversaciones y que solo yo veo. Mil engaños existen sobre el particular, y cuántas abochornadas quedarían las almas delante de mí si yo por un instante les enseñara las realidades. En los mismos momentos que despedazan una honra, una fama, una acción, en estos mismos instantes aquellas almas o personas de quienes se trata se encuentran en mis brazos, inocentes o purificadas. Qué delicado es tocar, aunque no sea sino un cabello de la fama del prójimo. Cuán grandes y espantosos pecados se cometen sobre el particular. ¿Cuánto se apartan de mis mandamientos los que tal hacen? ¿En cuán graves males y profundos precipicios caen las personas que no refrenan su imaginación y su lengua? A muchas más les valiera no haber nacido.
Mi corazón rechaza al murmurador y jamás descienden los favores divinos sobre las almas que llevan consigo este aborrecible e infernal vicio. El vicio de las rencillas, de los odios y de las venganzas es de la murmuración. El alma que murmura no dará ni un solo paso en la vida espiritual. La vida espiritual se apoya en la caridad, la cual es cimiento, paredes y techo. Por lo mismo, en donde no haya caridad, no habrá vida espiritual, porque sencillamente es imposible que la haya. La murmuración es el veneno más activo que destruye y disuelve a las comunidades, porque las religiones deben formar el foco más puro de la más acendrada caridad. En ellas es en donde debe muy principalmente reinar, sin la más mínima interrupción, esta hermosa virtud de la caridad, que une a Dios con el hombre, el cielo con la tierra y a los prójimos con el más apretado lazo de la más pura y santa fraternidad. El orden se encuentra en la caridad. Cuando el hombre vive la caridad y respira por la misma, todo camina en perfecta armonía, reinando Dios en medio de las almas que la practican. Mas por el contrario, en donde no hay caridad, hay desorden, y Satanás reina y hace su imperio en tan grato lugar, ocasionando ahí tantos daños de inconcebibles consecuencias que ni siquiera el hombre puede imaginar. La murmuración es la ponzoña del espíritu y la cizaña que destruye todo bien sobrenatural de los corazones. La murmuración es horrible y detestable. No crean que sea necesario que la murmuración manche los labios del que la pronuncia para ofenderme. No. Para ofenderme hasta que el corazón la acepte, se entretenga y complazca en ella, para que hiera mi corazón. Tan fina es su lanceta. La caridad del prójimo es tan delicada que cualquier falta cometida sobre el particular mancha el alma aunque no se exteriorice. Oh, hermosa flor de la caridad, cuyo perfume es para mí tan agradable, ¿cómo se te deshoja y pisotea a cada instante? Y no tan solo por el corrompido mundo, sino aún por las queridas almas que se titulan mías. La murmuración para el hombre es un sabrosísimo licor. El trabajo para Satanás es ponerlo en sus labios, porque después de tal manera atrae y embriaga que muy difícil es para el hombre apartarlo de sí. Y solamente la gracia, secundada por el propio vencimiento, obra semejante prodigio. La murmuración es un hilo que, en tomando la punta, nunca acaba de desenredarse, y forma tales marañas y se interna en tales honduras que es imposible para el alma salir después de aquellos laberintos, dentro de los cuales se ha metido casi sin sentirlo. Es la murmuración una pendiente, un declive, una cuesta abajo, que la desgraciada alma que entra por sus puertas generalmente ya no se detiene, sino que resbala y desliza, hasta caer en el fondo cenagoso en donde este plano inclinado desemboca. La murmuración es un vicio que no solo daña al alma que en él se derrama, sino que convida y atrae con magnética astucia a otros corazones que la escuchan, manchándolos y haciéndolos también su presa. Muy difícil es al murmurador detenerse, pero más difícil es aún que las almas que lo escuchan se detengan, pues sin un grande dominio propio, unido a una fuerza de voluntad que da la gracia, generalmente caen estas almas y también se derrumban por el mismo despeñadero. El vicio horrible de la murmuración contamina y contagia a quien la escucha. Y no solo se debe huir de la murmuración, sino también del murmurador. Cierren siempre las puertas de su corazón a ambos, y escóndanse en lo más íntimo de su alma,
abrazado solamente de su Jesús, pendientes de mis divinos labios. Miren, los oídos que escuchan con placer la murmuración no escuchan ni pueden escuchar con su ruido las inspiraciones divinas. Es tan suave y pura y delicada la voz del Espíritu Santo que solo hace escuchar sus vibraciones a los oídos dispuestos de aquellas almas que, alejadas de todo ruido de vicios y pasiones, viven ocultas y quietas debajo del propio dominio y desprecio de sí mismas. Escuchan al Espíritu Santo las almas puras que no se manchan con la murmuración, que se alejan de su pegajoso contacto, que saben amar y perdonar al prójimo, que esconden los defectos de sus hermanos, cubriéndolos a sus propios ojos y a los de los demás con el espeso velo de la caridad cristiana. A estas almas me comunico y escojo para derramar mis gracias. Pero, ¿cuán pocas son las que, sobreponiéndose a esta tan impetuosa corriente de la murmuración, van contra ella, luchando y venciendo, sin dejarse arrastrar de su impetuosidad y fuerza? La murmuración es un vicio maldito que convida, y con su mágico murmullo halaga, haciendo que se goce el corazón que escucha su encantada melodía. La murmuración es la música de Satanás en la cual se recrea y se goza el infame. Arrullo también dulcemente a las almas que la escuchan. La murmuración, sin embargo, es un vicio que, al desplegarse, hiere con profundos remordimientos. Es la manzana dorada de la traición satánica, la cual, al llevarla a los labios, destila amarga hiel de punzantes remordimientos. Es la murmuración el vicio que, de una manera particular, quita la paz del alma y la tranquilidad. El alma que me ama solo al escuchar su nombre tiembla y huye de ella como de la más venenosa serpiente, sufriendo terriblemente cuando ve a otras almas metidas entre sus redes. El alma que de veras me ama no se complace, no, en la murmuración, sino al contrario, sufre y se le desgarra el corazón al verme ofendido, y lejos de dar pábulo a ella, procura evitarla por cuantos medios están a su alcance. El remedio para la murmuración es tan grande como lo necesita tal vicio. Este remedio consiste en el amor de Dios. El que me ama jamás murmura, ni quiere que otros murmuren. Se le lastiman el corazón y los oídos, al mismo tiempo que se hiere a mi corazón con estas faltas de caridad, siempre grandes y a veces gravísimas. El alma que me ama se mueve al compás de mi corazón, y lo que mi corazón desea, ella desea, y lo que mi corazón quiere, ella quiere. Y lo que mi corazón aborrece, ella también aborrece. Oh paridad de voluntades, la divina y la humana. Oh prodigios del amor divino, de la caridad increada, que eleva el espíritu a semejantes alturas. ¿En dónde te encontraré? ¿Cuán contados son en el mundo estos corazones que llegan a tan perfecta unión? ¿Y saben cuál es el primero y el último escalón que a ella conduce? La caridad, la caridad. El que me ama, ama a su prójimo. El que murmura, no me ama. No ve por mi honra, ni le importa verme ofendido, ni ofenderme, destrozando y escuchando gozoso que se destroce la honra ajena. Se murmura en los bailes, en los templos, en los hogares y en las religiones, en las plazas y en las diversiones mundanas, igualmente que en las cuatro paredes del claustro. Oh infame y universal peste que causa la muerte de tantas almas, igualmente mancha los labios del perverso que del timorato, igualmente con infernal astucia se desliza en el mundo que en el sacerdote religioso. Oh, detén esta corriente impetuosa de la murmuración
que conduce tantas almas al infierno. Apenas se cuentan algunas que no están manchadas con semejante vicio. En todos los instantes del día y de la noche, las crueles espinas de la murmuración no cesan de herir a mi amante y delicado corazón. Amo tanto al hombre que los dardos que se dirigen a él, yo los recibo y a mí me hieren. El alma a quien se ofende ignora generalmente la ofensa que se le hace, pero yo que todo lo veo, sé muy bien la hora en que se le ofende y mido y peso su tamaño y su valor, y mi corazón sufre tanto y más que el corazón ofendido. La hipocresía hace en el campo de la murmuración un gran papel. Con frecuencia se está desgarrando la honra del prójimo, mas al presentarse éste de quien se murmura, se le brinda de la manera más falsa y miserable, y se ofrece la estimación al aprecio y aún en el ensalzamiento, con la sonrisa en los labios. Oh maldito vicio, rastrero y bajo, que así traicionas al pobre que está muy lejos de conocer tu negrura. Pero yo te veo y conozco la hondura de tu vileza, y mi justicia se descargará en el hombre hasta quedar pagada y satisfecha. ¡Ay del murmurador! ¡Ay del que, como agua, se bebe la deshonra de su hermano! Muy caro pagará su desenfrenada lengua los daños sin número que haya causado. Hablo de la murmuración común, que toda es aborrecible, odiosa y temible, porque la murmuración que ya llega a la calumnia no tiene comparación y será castigada con toda severidad. Con la vara que midiereis seréis medidos, dije, y lo cumplo al pie de la letra. Tiembla, mundo corrompido, y detente, si no quieres sentir sobre ti el inmenso peso de mi justicia. Existe, como ya indiqué, una murmuración interna, que también hace algunos estragos en las almas. Esta murmuración tiene generalmente su campo favorito en las religiones. Ahí poco se puede hablar y murmurar con la lengua, porque si tal hubiere, sería una terrible relajación que echaría por tierra las comunidades, con lamentables males y grandes castigos. Habla ahora de la murmuración interna, que desequilibra las voluntades y emponzoña los corazones, siendo en cierto sentido aún más dañosa para las almas que la llevan consigo que la abierta y ruidosa. Esta murmuración secreta es una serpiente enroscada que va sordamente mirando al alma, destilando en ella su veneno, emponzoñándola. Alerta, da el alerta de tan espantoso mal. Yo tengo más odio a estas secretas pasiones, por el multiplicado daño que acarrean, que a las pasiones que se hacen sentir con estruendo y ruido. Mucho de esto hay en las religiones, mucha murmuración secreta y sorda que carcome los corazones, infiltrándose suavísimamente la espantosa pasión del odio para con su hermano. ¿Y qué me importa que los labios callen cuando el corazón grita furioso y desesperado? ¿Qué me importa que la boca no se manche si el corazón está lleno de inmundo lodo? Oh, ¿de cuántas almas religiosas lamento esto que voy diciendo? Esta pasión maldita toma a veces tal incremento que contaminando todos sus actos, se interna hasta en sus oraciones, las cuales son como el centro de donde el alma desatada se goza en sus conjeturas, odios y rencillas, dando rienda suelta a su imaginación, la cual juzga a sus anchuras los hechos y dichos ajenos, interpretándolos a su antojo y torciéndolos lastimosamente sin piedad. ¡Ay! ¿Y cuánto tengo que lamentar sobre el particular? Y muchas de estas almas se creen limpias porque sus labios callan, ilusas. ¿Acaso me ofenden más gravemente, cebándose interiormente en la sangre de sus hermanos, y aún más gravemente? Y esto con frecuencia lamentable
cebándose en la sangre de sus superiores, y las almas que tal hacen se llaman mías, o aberración inconcebible para el entendimiento humano. ¿Cómo es posible que la caridad se junte con la murmuración, el bien supremo con el mal, la verdad por esencia con la calumnia y la mentira? Error, error sumo en que Satanás desgraciadamente tiene envueltas a muchas almas que llevan en su seno muchas clases de pasiones secretas. Estas almas se creen limpias de la mancha del pecado porque sus pasiones no salen al exterior. Oh ilusión, arroja lejos, arranca la careta a Satanás y descubre a las almas incautas y engañadas sus mañas. Descubre al mundo espiritual las maquinaciones de Satanás. Que este mundo espiritual abra los ojos y las mire y huya de ellas aborreciéndolas. Con estos vicios estoy dando un pan, que aunque no soy yo mismo Eucaristía, procede sin embargo de mí. Este pan es el pan de mi doctrina, que es para muchas almas. El pan de mi doctrina es también alimento y muy nutritivo para las almas que de él se sirven, pues no sólo de pan material vive el hombre, dije un día, sino de toda palabra que procede de Dios. Reparte pues este alimento, este purísimo trigo que hoy pongo en tus manos, para que produzca frutos de vida eterna. Alimenta a los hijos del oasis con tan saludable manjar, y beban todos de esa agua que salta hasta la vida eterna. Porque quien beba de esta agua no tendrá sed, y mi palabra apaga el hambre y la sed, despertando otra hambre y otra sed divina, que se da a los que se llaman bienaventurados. La palabra que sale de mi boca contiene o lleva en sí las propiedades de dar hambre y sed divina. Mi palabra jamás vuelve vacía, sino que germina y fructifica. Al enviarla al mundo siempre ha sido con el objeto de salvarlo y de dar gloria al Padre. Yo, el Verbo, soy la palabra eterna, divina, santísima, fecunda y pura. Vine al mundo y el mundo me rechazó, pero los que creen en mi doctrina y la ponen en práctica y creen en mí serán míos, y yo los coronaré con eterno premio y abundantes recompensas. Casi no he tocado el punto de los vicios secretos, los cuales existen y son abominables. Detesto más los vicios secretos que los públicos, por su malicia y ponzoña. Y no crean que los vicios secretos sean los vicios internos o espirituales, no. Los vicios secretos son una falange aún más dañosa, que tiene su reinado sordo y oculto en el fondo de los corazones. Los vicios secretos son vicios del corazón, alimentados con el pensamiento y la voluntad pecaminosa. Estos vicios secretos son pecados que llevan consigo una horrible malicia. Otros, asquerosa impureza, satánicos odios y mil abominaciones, las cuales se fraguan, crecen y se desarrollan en el fondo más oculto del entendimiento, dándoles pábulo y fuego la memoria y cebándose en ellos la voluntad culpable. Todo el campo de los vicios que he descorrido ante su vista y descorreré, se encuentran también en el fondo secreto de este orden interno de las secretas pasiones. La hipocresía cubre y defiende semejantes tesoros infernales, y con la pureza en la frente y la bondad en los labios, se presentan ante el mundo miles de personas, las cuales, si en sus actos exteriores nada tienen de reprochable, su interior, sin embargo, es inmundo, asqueroso y lleno de fangoso cieno. En esta falange se encuentran las vírgenes puras del cuerpo y abominables del alma, las que respirando santidad son unos demonios encarnados, las que llevando dentro de sí la ponzoña infernal, revolcándose a todo su sabor en ella, inundadas y podridadas de pecados secretos y ocultos. El alma. Oh Señor, ¿es más grande acaso lo que se piensa que lo que se ejecuta?
Jesús, en cierto sentido sí. Yo repruebo el instante en que la voluntad se determina al mal, aún antes que lo ejecute. El que consiente en los negros pensamientos, solo un paso le falta para la ejecución de los mismos. Yo aborrezco el mal en su fuente, en su nacimiento, en el seno de la condescendencia culpable, aun antes de que salga a luz. Mi justicia es a veces tal que descargando su peso sobre el infame que su corazón me ofende, no le doy tiempo para que lo ponga en ejecución. A mí me basta su depravado intento. Puesto que desde que la voluntad libre lo abraza, me ofende y hiere. Las impurezas, los odios, los rencores, las venganzas, las murmuraciones y otra multitud de vicios que se fraguan en el corazón y tienen ahí su asiento y vida, aunque jamás salgan a los labios ni a la ejecución, son los más pecados contra la caridad. Y a mí los más de ellos me ofenden gravemente. Todo cuanto la voluntad acepta contra mí y contra el prójimo son pecados que lastiman y hieren hondamente a mi corazón. Existen pecados secretos que el hombre acepta en su misma persona, los cuales son también ocultos y escondidos, y cuya crecida malicia se encuentra en la refinada complacencia al mal. Estos pecados son tan horribles que no quiero descubrirlos, y solo digo que casi siempre merecen el infierno. La murmuración es la muralla que detiene a la santidad. En donde se encuentra este maldito vicio, no duden en asegurar que bien lejos está la perfección del alma que lo lleva consigo. La murmuración lleva en sí muchos colores y vivos disfraces. Nace del amor propio, repito, en un corazón vano y ligero. Crece con la sensualidad y su desarrollo completo está en el mundo, demonio y carne. La vida disipada siempre la lleva consigo, porque la murmuración es el alma de la disipación, vanidad y locura. El alma disipada, vana y egoísta siempre murmura. Es la murmuración el pasto del corazón inmortificado y soberbio. Su remedio, como dije, es muy grande. Es el amor divino, aquel fuego ardiente y puro que consume en el alma toda pasión desordenada y enciende la caridad para con el prójimo. Mas los remedios para llegar a alcanzar este remedio divino son los que conducen al alma por la cruz, crucificándola. En la cruz y solo en ella se encuentra la fuente del divino amor. Solamente con el leño de la cruz se enciende el fuego de la caridad. ¿Y saben cuál es el camino para llegar a abrazarse con la cruz? El de la práctica sólida de las virtudes. Mas para llegar a plantar las virtudes en el alma, se necesita arrancar del alma y de raíz todos los vicios. Este es el camino de la cruz, de la santidad y de la perfección, el cual conduce al Espíritu Santo y con él al reino eterno de la caridad. Otro eficaz remedio contra la murmuración, el cual es también un escalón para alcanzar el amor divino, es el silencio. Oro y muy aquilatado es el silencio. Siempre callar y solamente hablar cuando conviene a la gloria de Dios y al provecho del prójimo es de santos. Para el hombre, la lengua es lo más difícil de dominar. Es tan fácil hablar y hablar mal, deslizándose en la murmuración, que en todas ocasiones lo más prudente y acertado es callar. El hombre jamás o muy raras ocasiones se arrepiente del silencio, mas siempre tiene que deplorar y que arrepentirse de haber hablado. El silencio no solamente impide la murmuración, en la cual se desliza el hombre, sino que también detiene y corta la murmuración de otros. En el silencio se estrella toda murmuración, pero hablo del silencio total y completo, no solo de la boca, sino también del corazón. Existe también un silencio provocativo.
Hasta allá llega la malicia satánica. Y hay mucha variedad en estas clases de silencio. Pero se entiende que no me refiero sino al silencio sincero, que busca la virtud y quebranta al vicio. Feliz el alma que sabe callar. Ella se librará de infinitos males. El silencio de la lengua trae consigo muchas virtudes y muy heroicas. Mas el no atar corto a la lengua y el desbordarse acarrea infinitos males. El pulso del espíritu de la lengua, y a la medida que ésta se ata, toma vuelo el alma, internándose en los secretos divinos. Cuando la lengua calla, los oídos escuchan, y mientras más calla, más se afinan los oídos del espíritu para escuchar las inspiraciones divinas. La lengua pone tal estruendo en el corazón, que el alma, con su ruido, no puede escuchar la suavísima voz del Espíritu Santo. El silencio conduce a la perfección, y en la vida espiritual es indispensable. Sin embargo, la regla para que el silencio sea recto y ordenado es acompañarlo siempre con la rarísima virtud de la oportunidad. Hablar cuando convenga y lo mismo callar. Es de varones perfectos y muy experimentados en tan arduas tareas. Pero generalmente, excepto en raros casos, lo más perfecto y lo que cuesta más al hombre es callar. Callar siempre. Callar no solo con la boca, sino también con el corazón. Callar cuando el hombre se ve injuriado, befado, calumniado y vilipendiado. Es virtud de santos y muy rara en el mundo actual. ¿Y cuánto merece este silencio en semejantes casos? El silencio tiene su especial premio. Con el silencio se ejercitan muchas virtudes, y la caridad innumerables veces encuentra en el silencio su asiento. Callar los defectos del prójimo es grande virtud, y cuando haya obligación de descubrirlos, entonces que sea con sencillez, con caridad y con verdadera pena interna de esta obligación. Con esto me refiero a las religiones. Esta obligación de descubrir los defectos del prójimo es santa si se cumple como se debe, mas es dañosa cuando traspasando los límites se falta a esta bendita virtud de la caridad, ya en las exageraciones, ya en el modo o manera de decir, o ya también, y cuánto hay de esto, cegadas por alguna secreta pasión de odio, mala voluntad o resfriamiento. Mucho se falta sobre este punto a la caridad, repito, en las religiones. Para estos casos, muy limpia debe estar la intención. Gran pureza debe haber en ella, y un cuidado muy singular en no deslizarse. Se debe decir la falta del hermano sintiéndola, doliéndose de ella como propia. La religiosa o religioso debe aborrecer la falta, mas no a la persona que la cometió, por grande que sea la culpa. En el espejo sin mancha de la oración es en donde se deben ver, pesar y medir las faltas propias y las del prójimo. Pero no me cansaré de recomendar la caridad. Y no una caridad desordenada que cubre o palíe lo digno de reprensión, que esto no sería caridad, sino imprudencia y desorden. Quiero en la religión la caridad ordenada, recta y santa. Muy delicado soy en punto tan importante de la caridad del prójimo. Por esto, tanto me he extendido en el vicio contrario de la murmuración. Ojalá las almas tomaran el camino trazado del silencio, de la cruz y del amor divino. Ellas triunfarán de Satanás y de todas sus negras maquinaciones que vean, todas dispuestas a hundir a las almas y a quitarme la gloria.